7. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Estamos adelante, amigos, en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 15 minutos, 30 grados ya a esta hora en Montevideo. Vamos a meternos directamente en temas políticos. Sí, se los decíamos hace un rato. Hace unos días el Partido Independiente volvió a estar en escena y en la conversación porque algunos de los socios de la coalición, bueno, los criticaron mucho puntualmente a el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radillo, por su política de drogas. Incluso un diputado de Cabildo Abierto llegó a decir que no estaba a la altura de su cargo, lo que generó mucha repercusión, también mucho respaldo por parte de otros actores políticos. Estas diferencias en la coalición, que no son nuevas, ¿no?, que se arrastran desde el inicio, vuelven a poner otra vez en discusión el rol y el lugar que ocupa el Partido Independiente dentro de la coalición. Y bueno, para hablar un poco de eso y para hablar de la marcha del gobierno y cómo está viendo toda esta situación política, recibimos ya en Desayunos Informales al diputado del Partido Independiente, Iván Posada, a quien le agradecemos muchísimo que esté acá con nosotros. Buenos días. Muy amable. Buen día, bienvenido, diputado. ¿Le llama la atención esto de que cada tanto se cuestiona de alguna forma el rol del Partido Independiente dentro de la coalición, o es algo que ya cuando decidieron integrarla sabían que iba a ser así? La coalición es en realidad el compromiso que se asumió con la ciudadanía al firmar un documento que se llamó el Compromiso por el País, donde se expresan los distintos objetivos que fueron previamente acordados, discutidos. Hubo cosas que estaban en el documento original y que nosotros cuestionamos y se sacaron. Es decir, representa eso, un acuerdo básico entre 5 partidos que son distintos, que tienen visiones distintas, enfoques distintos en muchos temas de la vida de nuestro país, pero que se pusieron de acuerdo en esos aspectos que son lo que dan sustento a lo que es este gobierno de coalición. Por tanto, al margen de esos aspectos, que haya posicionamientos distintos sobre temas vinculados, como por ejemplo sucedió en este caso a la política de drogas, no nos extraña, nos parece que es parte de la situación que debemos enfrentar. Lo que tenemos que tener claro es que el doctor Daniel Radillo, como secretario de la Junta Nacional de Drogas, es un cargo de confianza del presidente de la República y que en consecuencia, no ya del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, porque es un ámbito de presidencia, sí, y que está allí porque el presidente de la República lo ha designado y en consecuencia lo que uno de alguna manera infiere es que para desarrollar esa política ha tenido el apoyo del presidente, porque el presidente sabe perfectamente lo que piensa Daniel en relación a estos temas. Por otro lado, en ese tema en particular hay una ley que fue votada en periodos anteriores y las leyes están para cumplirse, salvo que se modifiquen y que en consecuencia se establezca una óptica distinta. Pero lo que corresponde es el cumplimiento de la ley y es lo que se está haciendo desde la Junta Nacional de Drogas, que además la preside el prosecretario de la presidencia. Sí, yo dije presidente y en realidad es el secretario general, Daniel Radillo. Parte de los reclamos son que la ley no se cumple, en el sentido de que la ley mandataba hacer campañas de sensibilizar respecto al riesgo de las drogas. Se le reclamó al gobierno del Frente Amplio desde los actuales sectores en el gobierno que el Frente Amplio no hacía suficiente hincapié en eso. Y ahora algunos se lo reclaman a Radillo. Bueno, yo creo que hay que claramente enfocar algunas campañas de bien público en ese sentido. Uh-huh. Pero eso no es solo una decisión de la Secretaría de la Junta Antidrogas, sino que también es una decisión más global dentro del Poder Ejecutivo. Que creo que es el que toma decisiones respecto a las campañas de bien público. Pero ustedes cuando ven este tipo de cuestionamientos así tan directos hacia la labor de un funcionario público, en este caso integrante de su partido, con reclamos de que renuncie a su cargo, el Partido Independiente no siente que es un problema directo con el vínculo entre los sectores o con su participación dentro de la coalición? ¿Lo ven como un cuestionamiento directo a, en este caso, Daniel Radillo y no tiene que ver con el vínculo interno en la coalición? A ver, el origen está en una diferencia de enfoque notoria que se dio cuando se analizó un proyecto de ley en el ámbito del Parlamento. Es notorio que el Partido Independiente votó en contra de ese proyecto, que la valoración que tenemos es la que ha hecho pública Daniel, en el sentido de que toda la opinión científica al respecto desaconseja el provisionismo. Esa propuesta que está encuadrada en el proyecto de ley que se aprobó que se aprobó en la Cámara de Diputados
y notoriamente, bueno, hemos actuado en consecuencia. Ahora, bueno, el resto de la coalición, con algunas excepciones, porque hubo diputados del Partido Nacional que también tuvieron una visión crítica y del Partido Colorado que tuvieron visión crítica sobre ese tema, bueno, dirimirá sus cosas dentro del ámbito del Parlamento, que es donde corresponde. Claro, pero este tipo de cuestiones, cuando se hacen públicas y con cuestionamientos tan fuertes, quizás se puede plantear la pregunta, ¿por qué estas cuestiones no las resuelven en la interna de la coalición? O sea, cuando se reúnen los líderes, cuando y si hay una coordinación suficiente ahora para el trabajo que se realiza en el oficialismo, en ámbitos de gobierno, porque lo decíamos recién, la Junta de Drogas depende de la presidencia, o sea, no es un cargo menor, es un cargo de confianza, como decía usted, y es una política importante la de droga. Entonces, que salga un partido, uno de los partidos que integran la coalición, a cuestionar directamente una política de gobierno, del gobierno que integran, y en este caso que está representada por un miembro del Partido Independiente, muestra rispideces, aunque sean casos puntuales, ¿no? Le pregunto porque desde afuera puede percibirse de una forma y que quizás desde dentro la postura de ustedes sea de que no tiene tanta trascendencia. Digo, trascendencia tiene desde el punto de vista de que genera claramente un enfrentamiento entre sectores que integran la coalición. Pero en todo caso, lo que está claro es que esa política de gobierno está dispuesta por el propio gobierno y, en definitiva, tiene el apoyo del propio presidente de la República. Entonces, más allá de los cuestionamientos que cualquiera puede realizar, en los hechos, esa es la política y, en consecuencia, lo que se viene aplicando. Y en un plano más global, ¿cómo se siente el Partido Independiente? Porque, por un lado, tenemos desde el Frente Amplio, no todo el Frente Amplio, pero desde algunos sectores se insiste con que es una coalición herrerista o es un gobierno herrerista o de ultraderecha o con aliado a la ultraderecha. Por otro lado, desde algunos sectores de la coalición de gobierno, se dice que es un gobierno tibio, que tiene, lo ha dicho Manini Ríos, que por tibieza no se anima a deshacer el camino que ha hecho el Frente Amplio. Entonces, hay como dos visiones muy polarizadas que pintan a un gobierno, por un lado sería un gobierno timorato que no se anima a hincarle el diente a problemas que dejó la izquierda, o por otro lado un gobierno de un perfil ultraderechista o herrerista. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo ven ustedes? ¿Se siente cómodo el Partido Independiente con la marcha del gobierno? Nosotros nos sentimos que la gestión de gobierno ha sido una gestión muy buena, que en un momento particularmente difícil de la vida del país, como ha sido todo este tema de la pandemia, con las consecuencias económicas y sociales, estuvo a la altura de las circunstancias. Y ha enfrentado, desde nuestro punto de vista, exitosamente lo que ha sido un panorama realmente crítico, porque yo creo que a veces perdemos de vista la importancia que tuvo esta pandemia en los años 2020, fundamentalmente, y con consecuencias que se vieron también en este 2021. Y en ese escenario, un escenario realmente de crisis sanitaria que deriva en una crisis social y en una crisis económica, la respuesta del gobierno fue una respuesta adecuada. Una respuesta que yo digo no tiene antecedentes desde el punto de vista de transferencias en materia de políticas sociales. De los 727 millones de dólares que se destinaron a lo que era el fondo coronavirus, 416 millones corresponden al mantenimiento de los vínculos con el trabajo, es decir, la política de seguro desempleo y de transferencias directas a las familias a través de las distintas modalidades. En este año que culminó, el 2021, de los 980 millones que están presupuestados del Fondo Coronavirus, 560 millones van a ir también, fueron, a este tipo de políticas. No podemos hablar de un gobierno antipopular o de un gobierno de derecha. Sin embargo, creo que en todo caso es un gobierno que ha tenido una actitud de respuesta muy clara frente a una situación social. Por otro lado, este gobierno ha continuado y se ha basado justamente parte de su estrategia exitosa en el tema de enfrentamiento a la pandemia, ha sido sobre la base de la construcción que se hizo en gobiernos anteriores, particularmente en gobiernos del Frente Amplio. El Sistema Nacional Integrado de Salud se conforma en gobiernos del Frente Amplio. Y es ese Sistema Nacional Integrado de Salud
sobre el cual se basa la estrategia del gobierno para enfrentar todo el tema del coronavirus. Claramente se hizo un esfuerzo de profundizar, por ejemplo, todo lo que era notoriamente una falta, la inexistencia muchas veces de CTI en el interior, de centros de tratamiento intensivo, y eso fue una política que de alguna manera se hizo una inversión adicional para tratar de dar respuesta. Pero ha sido sobre la base de las construcciones anteriores. Entonces, acá ha habido un proceso de acumulación y eso me parece que es una visión positiva. Pasa que tampoco el gobierno en plena pandemia se iba a poner a desarmar un sistema integrado de salud para atender una emergencia sanitaria. Pero no estaba planteado. No estaba planteado porque... Y de hecho el sistema integrado ha favorecido el tratamiento de la pandemia, usted lo está diciendo, ¿no? Por supuesto, y yo creo que ha sido exitoso. Eso me parece que demuestra de que no hay una actitud como de alguna manera se pretende desde el Frente Amplio, de decir que acá ha habido políticas neoliberales. No es tal, este no es un gobierno neoliberal. No es un gobierno de... Es un gobierno que ha tenido una actitud intervencionista para tratar de dar respuesta a problemas sociales que se generaron en la pandemia. Por tanto, usted decía recién, no es un gobierno de derecha para ustedes, Partido Independiente, que lo integran, no es un gobierno liberal, no es un gobierno de derecha. Es un gobierno de centro. Claramente el Partido Nacional es un partido más volcado hacia la derecha. Hablando de los términos de derecha e izquierda, que yo creo que a esta altura siempre... Carlos Quijanos decía en un memorable editorial que a veces el uso de palabras como izquierda o derecha era como usar un bastón para tratar de tenerse en pie, pero que en realidad terminaban dificultando la marcha. Y esto es igual. Yo creo que miradas ancladas en las visiones de izquierda y derecha no son las que corresponden al mundo de hoy, porque no hay gobierno, uno no encuentra gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, sino que encuentra, digamos, una integración de muchas políticas que persisten desde ópticas que en definitiva se dan en función de realidades. Pero hay una tendencia siempre clara, ¿no? Hay una tendencia hacia un liberalismo mayor desde un gobierno o hacia un intervencionismo más presente, con una presencia del Estado más fuerte. O sea, esas son tendencias que son más hacia la izquierda o más hacia la derecha que se siguen practicando en la actualidad. Por más que no se quiera... Yo creo que la cuestión fundamental, manejar el mismo concepto, ¿no? En todo caso... Sí. Es si nos ponemos de acuerdo en el concepto de la libertad. Pero para ustedes son socialdemócratas, ¿o no? El Partido Independiente. Sí, claramente. El propio ministro de Trabajo lo ha dicho varias veces. Claramente, nosotros... Son la pata más de izquierda, ha dicho Mieres, dentro de la coalición. Sin duda. ¿Y eso qué representa? Nosotros hacemos cuestión en el aspecto de la libertad. Y en eso, claramente, tenemos coincidencias con sectores, por ejemplo, del Partido Nacional o del Partido Colorado. El aspecto de la libertad como cuestión, es un aspecto fundamental. Obviamente, junto con el tema de la libertad, para nosotros, va de la mano con el tema de la justicia social. Y de ese punto de vista, en este periodo de gobierno, nosotros no tenemos ninguna crítica a lo que ha sido esta gestión de gobierno en lo que refiere a la respuesta que se dio frente a una situación crítica generada por la pandemia. ¿Y en otros aspectos, fuera de la pandemia? Bueno, los otros aspectos refieren al... Puede haber, de alguna manera... a veces discrepancias de carácter puntual, pero en los hechos, cuando uno analiza la globalidad, nosotros nos sentimos plenamente identificados con lo que ha sido esta gestión de gobierno, que, por cierto, vamos a salir a defender en la instancia del referéndum, porque al fin de cuentas, cuando uno analiza verdaderamente los fundamentos que están detrás de este recurso de referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en realidad... No es por allí que va a encontrar el fundamento. El fundamento está en una lógica de confrontación, en una lógica de cuestionamiento a lo que ha sido esta gestión de gobierno. ¿Esos 135 artículos, ustedes los comparte todos? Nosotros hubo artículos que no votamos, que dentro de esos 135 artículos... ¿Derogaría alguno, por ejemplo? Hay 13 que el Partido Independiente no votó. Ahora, el Frente Amplio... El PSNT plantean el cuestionamiento a la LUC por esos artículos, por esos 135 artículos. ¿O en realidad lo que está detrás es realmente un cuestionamiento al gobierno? Yo creo que quien lo dijo muy claramente fue el sindicato ANCAP. Una semana después de que se hubiera aprobado en el Parlamento la Ley de Urgente Consideración, estaba planteando
promoviendo la idea de llevar adelante un recurso de referéndum. Era un planteo que discutió a nivel de asamblea y que, en definitiva, propuso al PCNT. Pero lo interesante es analizar la declaración que hizo como fundamento de esa propuesta. Y en el fundamento de esa propuesta dice que lo que se quiere es generar una confrontación con el gobierno y discutir desde un punto de vista ideológico. Quiere de alguna manera enfrentar, esto son lo que se dice, el modelo neoliberal de la coalición de gobierno autoritario y antipopular. Cosas que no se sostienen en ningún caso, pero que en todo caso están dichas como verdadero objetivo del planteamiento de este referéndum. ¿Usted cree que esa es la... Entonces, la discusión general de los artículos es en realidad absolutamente al margen. Después se trataron de identificar cuáles eran los artículos que en definitiva iban a conformar la oposición. Pero acá hubo una decisión previa, y esa decisión previa fue de generar un cuestionamiento al gobierno en un momento muy difícil del Frente Amplio, hay que entenderlo también, un momento muy difícil, carencia de liderazgo, viene de una derrota electoral en el año 2019, y eso ha realmente generado un cambio cualitativo importante. ¿Y esos pronunciamientos no tienen un correlato idéntico del lado opuesto cuando, por ejemplo, la senadora Graciela Bianchi dice que el Poder Judicial está infiltrado por el Frente Amplio? Bueno, eso es un disparate. Eso realmente, decir eso, es un disparate. Yo rechazo profundamente ese tipo de aseveraciones. Porque me parece que, en todo caso, el sustento que tiene la democracia uruguaya es con justamente el funcionamiento de poderes independientes. Y el Poder Judicial actúa en función de lo que es lo que establecen las leyes y, en definitiva, con una clara independencia que me parece es parte de lo que debemos defender como sustento de nuestra democracia. Por tanto, ese tipo de afirmaciones me parecen que están absolutamente fuera de lugar. El Partido Independiente las rechaza. Bueno, lo hizo expresamente Pablo Mieres en alguna, en un Twitter. Nos parece que no se corresponden con la realidad. Hay gente en el gobierno que quiere radicalizar la confrontación como modo de enfrentar el referéndum, por ejemplo, de la LUC. Yo creo que sería un error. Lo mejor que hay para defender y de alguna manera dar la discusión política en esta instancia de referéndum es mostrar lo que hizo el gobierno. Estos datos que yo decía desde el punto de vista de las transferencias que se hicieron para tratar de mantener los vínculos de trabajo y sobre todo profundizar las políticas sociales, me parece que son las cosas que mejor defienden a una gestión de gobierno. Los propios resultados que se comienzan a ver en relación desde el punto de vista de la economía de nuestro país, las decisiones que se tomaron en el momento adecuado, claramente frente a aquel pedido que había de una cuarentena obligatoria, bueno, demuestran que las decisiones del gobierno fueron acertadas. Y lo que hay que entonces contraponer frente a este planteo de cuestionamiento al gobierno es la gestión de gobierno. Y eso es lo que nosotros vamos a salir a defender en esta campaña de cara al 27 de marzo. Pau, y el vínculo entre el Partido Independiente y Cabildo Abierto, ¿cómo lo califica usted? Porque recién hablábamos de la cuestión por radio, pero no es la primera diferencia que tienen. Es un partido con el que tenemos coincidencias en el compromiso por el país. Nada más. Punto. Seguramente vamos a encontrar otras coincidencias, pero también tenemos, como es notorio, diferencias. Pero se nota que temas, afinidad no parece en temas centrales, como por ejemplo el de los derechos humanos. Ahí quería ir. El Cabildo Abierto propone este proyecto de liberar a prisión domiciliaria, siempre digo liberar, prisión domiciliaria para los presos mayores de 65 años, desde el Partido Independiente, usted mismo lo ha dicho, es un proyecto que tiene nombre y apellido, está dirigido, según usted, a los presos en Domingo Arena. El propio presidente de la República, Lacalle Pou, ha dicho que le parecería un proyecto atendible, que podría salir, que podría tener su apoyo. ¿Y usted cómo se siente dentro de la coalición con eso? Haciendo tanto énfasis en justamente en los derechos humanos, cuando desde un
Cabildo Abierto se propone esto y el propio presidente dice que podría ser atendible. Nosotros vamos a, claramente ya hemos dicho que vamos a votar negativamente ese proyecto. Sí, y pero más allá del voto, le digo más allá del voto, ser humano, esperamos generar el convencimiento en el resto de los partidos de gobierno de que ese proyecto es absolutamente inconveniente. Y creemos que vamos a dar esa discusión, ese debate en el ámbito que corresponda a los efectos de tratar de generar ese convencimiento que ese es un camino absolutamente equivocado. ¿Cómo lo deja parado el gobierno si apoya esto? Para nosotros sería un grave error. ¿Qué opinión tiene del proyecto de eutanasia del diputado Pepe Pasquet? Estamos a favor. Estamos a favor. El Partido Independiente, en estos temas, como pasó cuando se discutió el tema de la despenalización del aborto, entiende que son temas de libertad de conciencia y que, en consecuencia, como partido, no debe expresarse. En lo personal, yo voy a votar ese proyecto, que seguramente se le harán algunas modificaciones, pero creo que va en la línea de lo que hablábamos hoy, el tema de la libertad. Las personas tienen que poder decidir en circunstancias extremas si quieren de alguna manera una salida distinta a las que por hoy le ofrece el marco legal. Me parece que es un proyecto que va en esa línea, la línea de la libertad de las personas. Cortita la última, y volviendo brevemente al tema de la pandemia, ¿cómo ve usted que el gobierno haya decidido no tomar nuevas medidas ahora con esta explosión de casos y ante reclamos de sectores científicos, obviamente también de la oposición? A ver, yo creo que hay un dato de la realidad que a esta altura es incontrastable. La estrategia y la política a los efectos del enfrentamiento de esta pandemia es la vacunación. No hay otra posibilidad. Cambiamos esta realidad sobre la base de la vacunación. Lo que se puede llegar a discutir, y es un tema que seguramente tendremos que abordar en el curso de este año, si en definitiva esta situación sigue, es el tema de si debiéramos establecer una vacunación obligatoria. Bueno, tomando todo lo que ha dicho hasta ahora, ha hecho un gran hincapié en la libertad, ¿no? Sí, pero la libertad tiene un límite. Porque cuando yo, en el ejercicio de mi libertad, le genero un daño a un tercero, ahí mi libertad está limitada. Es decir, está limitada por un interés de carácter general y por la eventualidad de un daño tercero. Es la noción que está expresada en la Constitución de la República. Ahora, el presidente ha sido también firme en decir que no, sí, que no le parece que tenga que ser obligatoria la vacunación. Tengo claro la opinión del presidente de la República. Yo tengo una opinión distinta. ¿Usted está de acuerdo con que sea obligatoria entonces? Yo creo que en Uruguay ya existen vacunas obligatorias. Sí, está claro. Y en consecuencia, a mí me parece que tenemos que valorar debidamente si en determinado momento no se da un avance como es debido desde el punto de vista de la vacunación voluntaria, si no debemos establecer la vacunación de carácter obligatorio. Porque en todo caso, todo esto, toda la realidad los está mostrando, de que el camino de la vacunación es el correcto. No hay otro, no hay una política alternativa para enfrentar esta situación de pandemia. Es la vacunación o la vacunación. Por tanto, me parece que en todo caso lo que tenemos que debatir es si debemos dar un paso más en cuanto a establecer la vacunación como obligatoria. Ahí va a chocar de vuelta con Cabildo porque no solo tiene legisladores que son contrarios a la obligatoriedad, sino tiene legisladores que son contrarios a vacunarse ellos mismos. Bueno, pero en definitiva lo que tenemos que discutir son las políticas que refieren a la globalidad de los ciudadanos que integramos este país. Bien. Iván Posada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Gracias como siempre. Buena jornada. Amigos, actualizamos.